al palo derecho del arquero. Con mucha tranquilidad, mucha sutileza, el arquero se adelantó un montón y se jugó al palo izquierdo. Bueno, atentos con esto, porque va a ser fundamental para después ver dónde va a patear el penal John Arias en la tanda decisiva de los penales. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sud al Mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y más precisamente, el día de hoy, por supuesto, colombianos por el mundo y una actuación brillante, una actuación deslumbrante del gran John Arias, del mejor jugador de la Copa Libertadores pasada, del mejor jugador para mí hasta el momento de la temporada de Fluminense y del que está siempre. Porque una de las cualidades que mantiene y que tiene John Arias es la regularidad. La regularidad es algo que nunca le va a faltar a este chico. Es algo que mantiene siempre y físicamente está impecable. Me toco el huevo izquierdo, toco madera para no quemarlo, pero la realidad es que físicamente está impecable, no se lesiona nunca. Está pasando por un momento extraordinario, está gestando todavía y sigue escribiendo la historia de Fluminense. Y yo me pregunto, ¿por qué no está en Europa? ¿Por qué no está en Europa, loco? Si es un jugadorazo. Yo creo que cualquier equipo necesita un jugador como John Arias. ¿Cómo no lo van a venir a buscar? A veces hay cosas que no entiendo, pero bueno, prefieren gastarse la plata en otras cosas. Miren a Chelsea, lo mal que incorpora, cuando con la mitad de toda la plata que gastó se la puede dar a John Arias y vas a tener un jugador de la concha a la lora. Nada, simplemente datitos que les voy tirando y vamos a arrancar ya con lo estadístico. Después la segunda parte, probablemente el video, sea con la asistencia y el gol que marcó ayer en el 2-1 frente a Gremio. Que lo termina eliminando por penales, hay que reconocer esto, por penales lo termina pasando. Y el último penal, ¿saben quién lo metió? John Arias. Bueno, John Arias para Fluminense, 178 juegos, es una locura la cantidad de partidos que tiene en Fluminense. 37 goles y 41 asistencias. 4 títulos. Uno de esos 4 títulos es una Copa Libertadores, gente. No es una locura, la verdad, lo de John Arias en Fluminense, no tiene nombre. Y un detalle que quiero mencionar es que es el jugador en estos últimos 2 años que más asistió en Brasil. O sea, que más asistencias tiene en Brasil. En los últimos 2 años estamos hablando. Es una locura, la verdad. Miren este tuit también que es fundamental. Miren, estaba Walker acá con el coso de plata, Rodri con el de oro. Y bueno, y a John Arias le dieron el de bronce, que en este caso para mí tendría que estar con el de plata, pero bueno, ya está, entiendo que se haya dado así, ya fue. Pero el eslogan, o mejor dicho la frase de este tuit es: ¿qué jugador del carajo John Arias? Es una barbaridad que este muchacho no esté jugando en Europa. Lo mismo me pregunto yo. El mejor jugador de Sudamérica, y tiene razón, es el mejor jugador de Sudamérica actualmente. Vos ponés en la balanza todo lo que quieras y ves la Copa Libertadores, ves la Copa Sudamericana y el que mejor está jugando es John Arias. El mejor jugador de la Copa Libertadores, el más regular, es John Arias. No se pierde un solo partido y en todos los partidos que juega es vital. Y ayer les digo, metió un gol y una asistencia que le dio la clasificación a Fluminense a la siguiente instancia, con lo complicado que se veía la llave y con lo mal que venía jugando Fluminense también, ¿no? Bueno, John Arias es el jugador de Brasil con más asistencias desde 2022, este detalle lo mencioné recién. 157 juegos, 36 goles, 41 asistencias, 329 pases decisivos, es una locura. O sea, te mete más o menos, para que des una idea, entre 2 y 3 pases decisivos por partido. Pases decisivos son que terminan en situaciones de gol, ¿no? 38 grandes chances creadas, esto también es una locura. 431 dribles, o sea, gambetas, en este caso regates, que tiene el 61% de efectividad. O sea, es una locura, boludo, es una locura. No paro de decir es una locura, pero es tremendo, es espectacular. Más del 60% de las jugadas que te gambetea te pasa. Es decir, que gana más del 50% de los duelos. Es impresionante. 5 penales sufridos, ayer sufrió uno de los penales, de hecho, o sea, lo generó él, no sé si se lo terminan dando, pero, o sea, en la estadística, pero ayer el penal que después lo termina convirtiendo, lo genera él con un buen disparo, se le cerraba el arco, disparó muy bien, que ahora lo vamos a estar viendo. Líder futbolístico y de camerino, ídolo del club, John Arias está escribiendo historia grande en Fluminense, uno de los equipos más populares en cuanto a hinchas del mundo. Gol, asistencia y penal decisivo. En Europa parece que no les interesa ficharlo, de lo que se pierdan, y es verdad. De lo que se está perdiendo Europa, yo no sé si algún ojeador mirará estos videos o si seguirá algún club de cerca, pero por favor, posen los ojos en John Arias. Se lo pueden llevar tranquilamente por 15, 20 millones y les va a rendir el doble de lo que lo paguen.
por favor, hagan el esfuerzo e intenten llevarse a John Arias, que John Arias está para mucho más. Ya le queda chiquito el fútbol brasileño, hay que reconocerlo eso también. John Arias hace 2 años es el mejor jugador del continente y aún así está infravalorado, lo sostengo yo también. Un jugador argentino-brasilero tiene 6 meses decentes y cuesta más de 20 palos. Eso demuestra que estamos devaluados en el mercado. Y te voy a sumar algo a eso, Crisuti. Lo que estás nombrando ahí es el valor del pasaporte. Que yo me he quejado siempre, toda mi vida me he quejado del valor del pasaporte. ¿Cómo puede ser que, porque tenés Iño en el apellido, valés 120 millones? Y si no tenés Iño, y bueno, sos argentino, valés 100. O menos, porque los argentinos es verdad que no vendemos al mismo precio que Brasil. Pero no tiene lógica. Para mí el pasaporte ya es algo que quedó en el pasado. No se tiene que pagar el pasaporte. Vos tenés que pagar el talento. Y si vas a pagar el talento, mirá a Colombia, mirá a Ecuador, mirá a más países, no mire solo Argentina y Brasil, porque tenés grandes futbolistas y John Arias es uno de ellos. Y bueno, ya yendo con el final de esta parte del video, que ya vamos a estar saltando a las imágenes, miren esto, festejando John Arias. Para el que no le conozca la voz de John Arias es así, porque esa es otra de los detalles que tiene John Arias, y es que es un jugador muy callado, o sea, no por lo general, por lo general no demuestra mucho en las conferencias de prensa, o sea, no habla, no da muchas entrevistas, y para mí esa es una de las cuestiones que tiene que, o sea, que tiene que, no vende, básicamente. ¿Y qué es el no vender? El no vender es lo que le pasa a él, que no está en la tapa de las portadas, no está en boca de todos, porque es un jugador humilde, y es un jugador trabajador y que rinde dentro de la cancha, que al fin y al cabo es para lo que vos contratás a un jugador. Bueno, hay otros jugadores que venden mucho más fuera y después terminás pagando y terminás pagando las consecuencias también, ¿no? Yo creo que el día que alguien se fije en John Arias, el día que un equipo europeo se fije en John Arias, le va a salir muy barato, sépanlo. Es un gran futbolista. Bueno, vamos a ir con, en este caso, el video de RFC Coms, que yo voy a ir solo con las imágenes que quiero ver en este caso. Sepan que quizás no las puedan llegar a ver del todo porque el tema del copyright ya saben cómo es. No hace falta que se los diga, que se los mencione mucho. Pero bueno, vamos a ir con el gol de cabeza. Mirá, que arriba, es cabeza. Este no, es otro más. Un poquito más adelante. Bueno, voy a bajar un poco el volumen ya que estoy. Y voy a ir derecho a la asistencia. Vamos con la asistencia. Esta es la asistencia de gol que da, que llega a través de un córner. Yo no sé si estuvo practicando con James en la Copa América, pero lo cierto es que mete este centro exquisito. Y qué golazo de cabeza. Qué golazo de cabeza que mete el gran John Arias para poner el 1-0. Este 1-0 te dejaba en los penales. O sea, con el 1-0 que había metido en ese entonces Fluminense, estaba yendo a los penales y de esa forma, bueno, se estaba garantizando por lo menos tener una llave más. Gran gol de cabeza y ahora esperen que les voy a mostrar lo que fue la generación del penal, que creo que viene en esta jugada. Sí, vamos a verlo acá. Miren esto. Encara a John Arias por la banda derecha, característico de él, patea al arco y alguien la toca en el camino. El que la toca es este jugador, que si quieren ver la repetición pueden ir a ver el resumen, como les digo, de Resumen Fútbol Colombianos, y termina siendo penal, porque al fin y al cabo está bien, bien cobrado ahí, o sea, fue penal. La toca justo con la mano el arquero y después la toca con el hombro el jugador de Gremio sacándola en la línea. Ayer jugó Miguelito Monsalve, también creo que sumó minutos, así que para que tengan en cuenta. Y bueno, y se iba a encargar de patearlo, ¿quién sino que el señor John Arias? Que miren a dónde patea, porque va a ser fundamental esto. Patea al palo derecho del arquero. Con mucha tranquilidad, mucha sutileza, el arquero se adelantó un montón y se jugó al palo izquierdo. Bueno, atentos con esto, porque va a ser fundamental para después ver dónde va a patear el penal John Arias en la tanda decisiva de los penales. Porque tuvo un gran partido, es cierto, pero yo me quiero quedar con este penal decisivo, porque agarró la pelota cuando las papas quemaban, cuando tenías que garantizarle la clasificación a tu equipo, y ahí John Arias fue cuando apareció, cuando aparecen los jugadores que tienen los huevos puestos. Y bueno, John Arias los tiene puestos, ya lo saben, ya lo conocen. Miren el gol de John Arias en los penales. Muy bien pateado, para la izquierda del arquero, listo. A otra cosa, mariposa. Tremendo gol de John Arias en los penales y le cambió el palo, como les digo. El arquero se jugó al mismo palo que se terminó tirando en el primer tiempo, pero cuando un penal está bien pateado, no importa cómo te tires, no la vas a agarrar. Cuando un penal está bien pateado, es inatajable de todas formas. Aunque te juegues al palo, aunque te tires media hora antes, es inatajable. Bien esquinado como tenía que hacer, gol de John Arias y termina dejando esta serie
por 2-1 a favor de Fluminense en lo que fueron los 90 minutos, gol y asistencia, y después en los penales termina marcando el penal decisivo para que se garantice la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y así son los cracks, gente. Aparecen cuando vos los necesitas. John aparece. 0800 John y te aparece. Y por supuesto, talento Made in Colombia, que mucha gente no lo conocía. En la Copa América lo empezaron a conocer. Ahora lo están siguiendo de cerca. Bueno, es un jugador y es un talento para seguir de cerca. Y creo yo que está en el momento indicado para pegar el salto a Europa. Me imagino que en diciembre va a llegar esa oferta que todos estamos esperando y va a terminar teniendo la posibilidad de jugar en Europa. Se lo merece y ojalá lo pueda hacer de esa forma. Un abrazo a todos sudamericanos. Como les digo siempre, déjenme en los comentarios su opinión y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chao, chao.